Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. En efecto, hoy es lunes 22 de abril. Bienvenidos a Tendencias. Hoy en la última semana completa del mes de abril, la próxima semana, el martes 30, terminamos este mes, una semana que implica correr un poco porque nos corresponde hacer muchos cierres para poder terminar el mes de la mejor manera. Bienvenido, mi nombre es Sander Mejía y estoy muy contento de poder estar junto a usted en esta tarde acompañándole en su camino de regreso o en la finalización de su jornada. Y este es nuestro programa número 724 que hemos titulado ¿Cómo ordenar tus finanzas personales? Dependiendo el contexto de dónde venimos, si venimos de un contexto de escasez, tendremos una visión de las finanzas distinta. Si venimos de un contexto pues, de alguna abundancia, pensaremos también en administrar las finanzas de una manera distinta. Pero ¿cuál es la manera correcta para administrar un presupuesto, para administrar los egresos, para ahorrar a largo plazo? Ese es el tema central de nuestro programa de hoy. Pero antes, le damos la bienvenida con este segmento que llamamos Gracias a Dios, es lunes. Es una cápsula donde resumo un concepto de algún libro. Este es un bonito libro, me encanta. Se llama Think Ahead de Craig Rochelle. Es el último libro, salió creo que en el mes de febrero de este año. Y esta es la cápsula número 166 que habla de predecidir. Nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra energía, nos ahorra poder fracasar, porque en algún momento donde estamos sometidos a mucha tensión, podemos tomar una decisión mala, pero si con anticipación estamos evaluando las posibilidades, en el momento que viene la situación, vamos a poder enfrentarla de manera correcta. Pero ¿de qué se trata? Aquí les dejo a continuación esta cápsula y después escucharemos a Yulisa Sánchez con Liderazgo al estilo de Jesús. Aprendiendo del liderazgo de Jesús, dispuesto nosotros como líderes a parecer, Yulisa utiliza la palabra tonto, es decir, como líder, como aparento ser la persona que sabe menos con tal de que mi gente tenga una lección de aprendizaje o que puedan aprender algo del tema. Esto es lo que vamos a aprender hoy, así es que les dejo a continuación con estas dos cápsulas. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En la cápsula anterior te comenté acerca de toma de decisiones y mencioné que ningún buen profesional, ningún buen líder, ninguna buena empresa crecerá rápidamente con alguien que toma decisiones de forma muy lenta. Craig Rochelle, en su libro Think Ahead, enseña un concepto muy interesante para la toma de decisiones. Decidir anticipadamente para actuar después. Predecidir. Uno de los grandes enemigos de tomar buenas decisiones es la fatiga por decisiones. En un día normal tomamos demasiadas decisiones y nos cansamos. Entre más decisiones tomes, más te fatigas y entre más fatigado estés, tiendes a tomar malas decisiones. Así es que una buena idea es predecidir tantas decisiones como te sea posible. Decidir sabiamente antes para actuar cuando llegue el momento. Predecidir también elimina el miedo de tomar una mala decisión porque ya lo pensaste bastante y evitará que te traicionen las emociones en un momento en el que te gana el enojo o la preocupación. Trata de pensar, analizar o consultar tranquilamente cuál es la decisión más sabia ante una situación recurrente de cada una de las 8 áreas de tu vida, así como lo ilustra la llamada rueda de la vida. Por ejemplo, en salud, ¿cuál sería un hospital en que deberías de ir en el caso de una emergencia? ¿Cuál te queda accesible y se ajusta a tu presupuesto? ¿En qué hospital tienen acceso los médicos que regularmente tratan a tu familia? Tenerlo claro te ayudará en el difícil momento de una emergencia. En lo financiero, predecidir no firmar de fiador de una deuda a menos que con tu familia estén en disposición de pagar esa deuda. En tu crecimiento personal, predecidir estudiar algo todos los años, presencial o virtual, gratuito o pagado, pero invertir tiempo y recursos todos los años en un nuevo aprendizaje. En familia, bloquear los asuetos laborales para salir a pasear, bloquear anticipadamente tu agenda, las fechas de cumpleaños y aniversarios para no aceptar compromisos en ese día.
En lo social, predecir un día a la semana para reunirte con amigos o tener un grupo en casa. En lo laboral, especialmente en los días que son muy ocupados, predecir trabajar 7 a 8 horas muy productivas con el mínimo de interrupciones para que no se alarguen tus días. En lo espiritual, podría ser predecir obedecer cuando Dios te diga algo. Es lo que nos enseña Daniel cuando fue llevado al foso de los leones, o Abraham cuando Dios le pidió a Isaac. Por difícil que parecieran las situaciones, ellos ya habían predecidido obedecer. O predecidir tener un tiempo agendado con Dios sin interrupciones, como lo harías con tu cliente o proveedor más importante. Predecide en tu relación con Dios y predecide en tus 8 áreas de vida. Serás mucho más productivo, te ahorrará mucho afán, ansiedad, tiempo y energía. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Hola amigos de Tendencias, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Vamos a hablar hoy acerca de una característica más del liderazgo de Jesús, que nosotros, si queremos ser líderes efectivos, líderes eficaces, deberíamos tratar de emular. Y esta característica es interesante, bastante interesante, y quizá a algunos les puede sonar un poco disruptivo lo que les voy a decir, pero así fue Jesús y así es como hemos visto que también grandes líderes en la humanidad han logrado igualmente cosas grandes. Y esto es que Jesús estaba dispuesto a parecer tonto, no tenía miedo. Y fíjense que muchas veces nosotros como líderes no queremos hacer eso. Y la verdad es que hay historias interesantísimas de cómo con ideas que quizá nadie daba un centavo por ellas y se hicieron cosas maravillosas, cosas grandes en la humanidad. Por ejemplo, a Tomás Alva Edison nadie le creía lo que él quería hacer y tuvo miles de intentos hasta que logró descubrir la bombilla eléctrica. Y mucha gente incluso se rió de él, porque decían que eso era imposible, que eso no se podía hacer. Y también quisiera recordar la historia de Walt Disney, ¿verdad? Y aquí los quiero llevar a un momento en el tiempo, en la vida de Walt Disney, cuando él estaba presentándole a un grupo de banqueros, ya se imaginan ustedes los banqueros de aquella época, ¿verdad? Hace mucho tiempo, muy serios, muy formales. Y ellos estaban todos sentados alrededor de una mesa y de repente llega un muchacho joven y los ve a los ojos y les dice: yo voy a construir un imperio de $1 billón basado en un ratón, en un cuento de hadas y en 7 enanos. Ustedes me ayudarían y me podrían dar un crédito. Imagínense la cara de esos banqueros en ese momento. Todos se voltearon a ver unos a otros y soltaron una carcajada tremenda porque dijeron: este muchacho está loco. Y al final, pues esta es la historia de Walt Disney, así fue como él empezó. Al final lo logró que le dieran el préstamo porque intervino su hermano Roy. No sé si todos conocen esa historia, pero Walt Disney tenía un hermano que era mucho menos juguetón y él era más serio, mucho más serio que Walt. Y de hecho Roy trataba de frenar algunas de las ideas de Walt porque él creía que a su hermano se le había zafado un tornillo a veces, ¿verdad? Entonces él siempre estaba tratando como de poner un freno a las tonterías que a veces Walt quería hacer. Y después que Disneyland se construyó, Roy le dijo a Walt, porque eran socios, ¿verdad? Le dijo que ya no necesitaba estar pensando en más ideas locas, que lo dejara ahí, que todo estaba bien. De hecho, fíjense, Roy le prohibió a Walt Disney gastar un centavo más en la creación de nuevas ideas. Le dijo: se acabó, ya basta. Pero fíjense que Walt, como era muy creativo y él tenía muchas de estas ideas locas y quizá mucha gente no ni siquiera las entendía, pero él seguía creando. Entonces fíjense que él en secreto formó un equipo de ingenieros que trabajaban en la noche en una bodega a escondidas, y así fue como crearon Epcot Center, que por cierto, si usted conoce, pues es un concepto súper innovador de los parques de Disney. A mí personalmente me gusta muchísimo Epcot Center. He tenido la oportunidad de visitarlo en algunas ocasiones y la verdad es que es un concepto
De verdad, verdad, muy, muy lindo, muy creativo. Se nota la creatividad de Walt Disney en esa idea que tuvo al crear Epcot. Y así fue como creció Epcot, ¿verdad? Pero lo tuvo que hacer a escondidas porque su hermano Roy ya no lo quería apoyar en nada. Entonces, Walt siempre fue un hombre que estuvo creando ideas que, aunque parecieran tontas, él quería hacerlas realidad. Y hubo gente que le apoyó y gracias a eso él construyó el imperio de Walt Disney que todos conocemos hoy. Entonces, Jesús también estaba dispuesto a parecer tonto. Y en realidad esa fue una de las grandes claves de su éxito. Por ejemplo, cuando él pidió entrar a Jerusalén encima de un burrito, cualquiera hubiera dicho, qué loco, ¿por qué quiere hacer eso, verdad? Pero él lo hizo así. Cuando, por ejemplo, él sacó una moneda de un pescado para pagar los impuestos, eso fue una cosa divertida, me imagino yo, en su momento. Y así les podría dar muchos ejemplos de cómo Jesús estaba dispuesto a parecer tonto, y eso fue parte, como les decía, del éxito en su liderazgo. Fíjense que hay un concepto que se conoce como los líderes omega. Los líderes omega son aquellos líderes que promueven la empatía y la colaboración en el trabajo que hacen con los demás. Fomenta la inclusión también en un equipo, las diferentes formas de pensar, la diversidad de comportamientos y de cómo la gente tiene su visión de las cosas. Ese es un líder omega. Y un líder omega tiene que estar dispuesto a parecer tonto si quiere fomentar estas cualidades. Es decir, si quiere fomentar la empatía, la colaboración y la inclusión en un equipo, tiene que estar dispuesto a parecer tonto. Muchas veces los líderes alfa, en contraposición a los líderes omega, no van a querer estar dispuestos a parecer tontos. Y ellos suelen ser mucho más dominantes y más competitivos. Pero ese estilo de liderazgo no necesariamente es el que nos va a servir en todas las ocasiones. Puede que en algunos momentos no sea de utilidad, pero en muchos otros el liderazgo más efectivo es el liderazgo omega. Y si usted quiere ser un líder omega, tiene que estar dispuesto a parecer tonto y a pensar en ideas locas, porque muchas veces de esas ideas salen las mejores creaciones, como nos demostró Thomas Alva Edison, como nos demostró los hermanos Wright que inventaron el avión, como nos demostró Walt Disney con toda la creación que hizo en todo el concepto de Disney World, Disneyland y todo lo que está relacionado con Disney. Así que, ¿usted está dispuesto a parecer tonto como un líder? Esa es una pregunta que se tiene que hacer si usted quiere tener un liderazgo como Jesús y si usted quiere tener éxito en su emprendimiento, en su organización o en todo lo que usted haga. Que Dios le bendiga y le deseo muchos éxitos para esta semana y que todo le salga muy, muy bien. ¡Hasta la próxima! Te presentamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Había tenido una mala noche. No pesqué nada. Me sentía decepcionado, pero él apareció en el momento oportuno y me dijo que lanzara la red de nuevo. Sus palabras me dieron una nueva visión de vida. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Conozcamos y conversemos sobre las novedades legales que pueden tener impacto en tus negocios, empresa y vida cotidiana. Despacho Legal. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Este es nuestro programa número 724. 724 programas ya al aire. Y es el lunes 22 de abril del año 2024. Estamos en el segmento Despacho Legal. Conversaremos con nuestro querido abogado Luis Fernando Aguilar Sabón. Luis Fernando, bienvenido a Tendencias. Pero estoy muy agradecido porque hoy es lunes.
Así es, una nueva semana, nueva oportunidad de conquistar el mundo, ¿verdad? Que tenemos demasiado por delante. Luis Fernando, estamos en una organización, somos gerentes, somos jefes, somos emprendedores y tenemos que llamar la atención de alguien y porque se está dando una situación repetida, incumpliendo. ¿Qué procesos hay? Yo a veces le he hablado ya un par de veces y no, pues no se corrige el tema. ¿Qué pasos hay para poder generar una llamada de atención? Sí, Ander, creo que los procesos disciplinarios, que es básicamente como le conocemos, o otros le podemos decir llamada de atención, es una de las grandes falencias de las empresas. Y yo he visto, por ejemplo, en general, pequeños emprendedores con ese tipo de problemas, también grandes empresas con ese tipo de problemas, o sea, a nivel general muchas veces hay desconocimiento, ¿verdad? Entonces yo quisiera empezar de lo más básico, Ander. En el derecho laboral existe algo que se conoce como la carga de la prueba inversa. En primer lugar, esto quiere decir que si el patrón, el gerente, el dueño, como quieras llamarlo, ¿verdad?, la parte de la empresa, quiere iniciar un proceso disciplinario, lo más básico es que esté respaldado en tipo de prueba, ¿verdad? Y con eso me refiero a la carga inversa de la prueba. Normalmente, cuando, por ejemplo, vamos a un proceso legal y alguien dice algo, por ejemplo, alguien mete a discusión un problema, esa persona que está afirmando va a probar o tiene que probar lo que está diciendo. O sea, si yo digo, Ander me debe $3,000, yo tengo que tener un documento que pruebe lo que yo estoy diciendo. Pero en el derecho laboral no funciona de esa manera. Entonces, por ejemplo, un trabajador puede decir que se presenta todos los días a las 8 de la mañana, que es su horario de ingreso, ¿verdad? O puede decir, por ejemplo, que su horario de ingreso es a las 12 del mediodía. Y si el patrono no tiene cómo probar que su horario de ingreso es a las 8 de la mañana, ahí estamos ante un grave error. Y ahí entra precisamente lo que te comento como el principio de carga inversa de la prueba. Es decir, el trabajador puede decir que su horario es de 8 a 5, o puede ser de 8 a 4 o de 8 a 3, pero quien tiene que probar si eso no es el patrono. Y así aplica para todo. Para hablarte un poquito y extendernos un poco, por ejemplo, si yo como trabajador digo que no me han pagado el bono 14, que no me han pagado el aguinaldo, este principio laboral sustentaría que yo como patrono tengo que probar que sí lo he hecho. Es decir, en todo caso, al trabajador le creen todo lo que diga, a menos de que el patrono diga lo contrario o pruebe lo contrario. Bueno, entonces entendido que el patrono tiene que probar que efectivamente el trabajador cometió una falta, entonces ahí es donde podemos aplicar un proceso disciplinario. Pero para poder aplicar ese proceso disciplinario, ¿qué es una falta, Ander? A ver. O sea, ¿cómo está? O sea, ¿cómo digo yo que algo realmente amerita un proceso disciplinario? Primero tengo que basarme en un código de trabajo, tengo que basarme en un reglamento interior de trabajo, tengo que basarme también en un contrato de trabajo. ¿Y por qué esos tres documentos primordialmente? Hay muchos más documentos, pero voy a hablar de esos tres concretamente el día de hoy. Mi contrato de trabajo determina mis obligaciones, mis responsabilidades, o sea, a cargo de qué estoy yo. También puede ser un descriptor de puestos, en todo caso, ¿verdad? En el cual dice que, por ejemplo, soy supervisor y que tengo que cumplir con ciertas funciones y que obviamente está todo el esquema de mis responsabilidades. Y si yo falto alguna de esas responsabilidades, entonces estoy transgrediendo el contrato de trabajo, el reglamento interior de trabajo o un contrato de trabajo. Y es ahí donde el patrono puede iniciar un proceso disciplinario. ¿Ok? Entonces, ese proceso va a estar respaldado por una prueba. Imaginemos que sí la tienes, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo soy un supervisor y que tengo que enviar un reporte todos los días viernes a las 4 de la tarde sobre el tema de ventas, ¿verdad? Pero no lo hago. Entonces el gerente viene el día lunes y me dice, no envió su reporte, yo no tengo un correo de email, le envía a usted un recordatorio que tenía que enviarlo, no me lo envió, aquí están todas las firmas de las personas que sí enviaron y el suyo no está. Entonces lo voy a amonestar o voy a hacer una llamada de atención. Yo le digo amonestación porque es la palabra técnica, pero podemos decir llamada de atención el día de hoy. Entonces voy a amonestarlo. ¿Y cómo lo amonesto? Pues dentro de nuestro reglamento interior de trabajo usualmente desarrollamos lo que se conoce como proceso disciplinario o amonestaciones, las cuales pueden incluir amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión,
o el despido justificado, que sería lo último, pues, para poder hacer la terminación de la relación laboral. Y que esas sanciones o esas amonestaciones van a ser directamente proporcional a la gravedad de la falta. Entonces ahí tenemos que hablar sobre que existen faltas leves, graves, gravísimas, que van origen precisamente a una amonestación verbal, a una amonestación escrita, a una suspensión o a un despido. Vengo y hago un memo llamado a atención y la persona acepta y reconoce su falta y firma de recibido. ¿Basta con eso? Pues fíjate que en teoría sí, te voy a cuantificar. Por ejemplo, vamos a hablar de una falta leve, Ana. Vamos a hablar de una persona que, por ejemplo, llegó tarde. ¿Y por qué hablo de faltas leves? ¿O cómo se entiende que es una falta leve? Usualmente la práctica es que una falta leve es cuando el trabajador no impacta la imagen de la empresa, la producción de la empresa o el patrimonio de la empresa. Entonces, al llegar tarde, digamos que no está impactando ninguna de esas tres, podríamos decir. Entonces, en el reglamento interior de trabajo usualmente desarrolla, como te decía, el tema de las amonestaciones. Amonestación verbal, le dicen unos. Y a veces cuando nos confundimos, porque dice, lo estamos amonestando verbalmente, pero recordemos, esa amonestación verbal tiene que constar en algún momento en su expediente y tiene que haber constancia de lo que sucedió. Entonces aún, inclusive, cuando es una amonestación verbal, tiene que constar por escrito, se le dice ahí, se le amonesta verbalmente al trabajador, porque, por ejemplo, llegó 10 o 20 minutos tarde a su trabajo, se firma de recibido y se va eso al expediente, ¿verdad? Entonces, con la firma, pues obviamente entendemos que la persona está en conocimiento y que hay aceptación, y en este caso de la amonestación verbal o la llamada de atención por haber llegado tarde en el caso que estamos hablando el día de hoy. Y cuando es a darnos un ejemplo de una falta grave. Por ejemplo, cuando una persona deja de asistir al trabajo 2 días sin ninguna razón justificada, o cuando, por ejemplo, de manera intencional daña una maquinaria de la empresa. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el cual por alguna razón el trabajador se enoja, se molesta y usa un montacargas, ¿verdad? Y terminan, por ejemplo, dañando las estanterías del patrón o un montón de cosas que pueden hacer con la máquina que pueden dañar la integridad inclusive del resto de trabajadores, se ponen en peligro el resto de trabajadores. Entonces, cuando hay una falta gravísima o hay una falta grave, entramos también a ver lo que es el Código de Trabajo, específicamente en el artículo 77. El artículo 77 del Código de Trabajo nos da una lista de razones por las cuales podemos inclusive terminar la relación laboral de manera justificada. Y aquí es importante señalar esto, porque muchas veces los empresarios, los patronos, tienen miedo de aplicar el despido justificado porque dicen, tengo que pagar todo el pasivo laboral, ¿verdad? Y es una persona que tiene trabajando día 10 años con nosotros, ¿verdad? Pero si esa persona comete errores, comete faltas catalogadas como faltas gravísimas, pues obviamente se aplica un proceso disciplinario y al final se busca un proceso, un despido justificado. Algo que quiero señalar, Aner, que por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, suspensiones, o cuando hacemos despidos justificados, tenemos que tomar en consideración que una de las cosas primordiales es concederle su derecho de defensa al trabajador. En otras palabras, una audiencia. Como repito, yo como patrono, estoy diciendo que el trabajador en este caso, por ejemplo, arruinó la máquina de manera intencional, porque la dejó en lugar incorrecto, porque hizo X o Y cosa y al final la máquina se destruyó. Entonces, si yo al final quiero hacer un proceso disciplinario y considero que es una falta gravísima, que le está haciendo daño a la empresa, que está menoscabando el patrimonio de la empresa, pues voy a concederle un derecho de defensa. Usualmente se le conoce como audiencia, como te digo, se le da un tiempo prudente que tiene que estar establecido en el reglamento interior del trabajo. Por ejemplo, hay reglamentos que por lo general le ponen 48 horas para que el trabajador pueda responder a lo que dice, a los señalamientos que le dice el patrón. Él puede explicar qué fue lo que ocurrió, se evalúa esa respuesta y si efectivamente tenemos pruebas de que él intencionalmente ocasionó daños a la máquina, en el ejemplo que estamos hablando, el patrón no puede decir, lo voy a suspender por un máximo de 8 días, no se puede suspender por más tiempo porque así el Código de Trabajo lo establece, es únicamente 8 días el máximo, 1 a 8 días, o voy a hacer la terminación de la relación laboral justificadamente debido a que cometió una falta gravísima.
Pero tal vez lo que debemos recalcar acá, Aner, es que debe estar totalmente establecido a través de nuestros reglamentos, a través de lo que establece el código de trabajo y que debemos de seguir un proceso. Porque he encontrado algunos casos en los cuales, como te digo, el gerente o el mismo supervisor dice, ¿sabe qué? Esto que usted hizo acá es inadmisible, váyase. Y porque creemos que efectivamente la falta es muy grave. Por ejemplo, se peleó en medio de la fábrica, se peleó en medio de la recepción la persona, y obviamente entendemos que es una falta grave, entonces eso nos da derecho a despedirlos inmediatamente. No es así. Tenemos que debir un proceso, y si seguimos ese proceso, claro que vamos a llegar a ese punto, pero tenemos que tener claro cómo funciona el tema laboral. Última pregunta, porque entraron tres preguntas de la audiencia, pero vamos a hacer solamente una. ¿Llegó borracho o tal vez drogado? ¿Tengo que levantar un acta con otros testigos? Mira, Aner, ese tema es bien complejo. Básicamente, primero, como te decía, el patrón tiene que probar que la persona está borracha. ¿Y cómo lo prueba? O sea, exactamente, hay testigos, pero los testigos tienen la facultad para probarlo, te diría yo. O sea, los testigos tienen la capacidad para probar el estado de embriaguez. No, yo diría que no, porque ya pues evidentemente podría decir esta persona se cae de borracho probablemente, pero yo no soy médico y soy experto para corroborar esa condición. Entonces, por ejemplo, en empresas que tienen monitores de salud y seguridad ocupacional, donde tenemos médicos, por ejemplo, se hace precisamente una evaluación médica en la cual se determina que, por ejemplo, su reacción, que tiene aliento alcohólico, que tiene, por ejemplo, incluso se pueden hacer hasta exámenes de sangre en algún momento cuando pues así se ha establecido. Y obviamente se prueba a través de un método científico que específicamente pues, esa persona tiene un estado de embriaguez. Por ejemplo, hay alcoholímetros y efectivamente pues, puede probarse de que el estado de embriaguez existe. En la práctica, en lo laboral, cuando vas a un juzgado, cuando vas a un proceso administrativo, probar el estado de embriaguez, pues es una de las grandes carencias que tiene hoy por hoy el patrono, porque tiene que probarse por un método científico o tener la certeza, por ejemplo, de que efectivamente esa persona se encontraba bajo estado de embriaguez, por ejemplo, qué sé yo, o sea, se hace un examen o una evaluación en la cual se determina que la persona no se puede poner en pie, que la persona, por ejemplo, no tiene reacción, pero obviamente entre más pruebas se tenga, entre mejor fácil, más fácil sea de probar, entre más contundente sea, eso va a colaborar para que tengamos la prueba para que efectivamente podamos hacer el despido justificado. Lo podrías hacer. El tema está que te lo van a debatir, ¿verdad? Y cuando digas, por ejemplo, el trabajador A y el trabajador B lo vio y levantamos un acta, pues te van a preguntar, ¿y el trabajador A y el trabajador B son médicos? ¿Cómo determinaron eso? Entonces, ahí empieza el problema, ¿verdad? Interesante. O sea, tenemos que documentarlo muy bien y ahí respetar esos procedimientos, ¿verdad? Siguiendo esos criterios. Repetime, por favor, ¿dónde puedo encontrar más información de estas faltas graves o faltas leves o faltas gravísimas? Sí, te comento. Básicamente nosotros nos basamos primero en el Código de Trabajo, como te decía, en el artículo 77, en el 64 del Código de Trabajo. En cuanto a las faltas leves, graves o gravísimas, pues están reguladas usualmente en un reglamento interior de trabajo que la empresa tiene que haber desarrollado previamente, ¿verdad? Estoy casi seguro que pues, si ustedes van, o tal vez no les parece familiar esto, pero si ustedes van a su reglamento interior de trabajo, lo van a encontrar ahí. Además, se desarrolla a través de manuales, se desarrolla a través de políticas en las cuales pues establecen este tipo de situaciones. Si ustedes no la tienen, la gente que nos está escuchando no tiene un reglamento interno de trabajo, es muy importante hacer esto porque básicamente cuando no lo tenemos pues nos encontramos desprotegidos y no tenemos reglas claras de juego. Excelente. Licenciado Luis Fernando Aguilar Sabón, gracias por estar con nosotros en este segmento de Despacho Legal y sin duda vamos a seguir abordando estos temas en las cápsulas siguientes. Gracias. Gracias, Ángel. Hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido en Tendencias. ¿Pero por qué todo me sale mal? Salgo de una y caigo en otra. Necesito un descanso. No necesitas Semana Santa para descansar. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy mismo, descansa en Dios y deja que su presencia ilumine tu vida. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec. 18 horas, en punto.
Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cut Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Provisión te invita a participar en su taller ¿Cómo ordenar mis finanzas? Dirigido a personas en situación de deuda o que quieran ordenar sus finanzas y llevarlas a la manera de Jesús. 12 sesiones de práctica y teoría. Inicio 6 de mayo. Para mayor información y opciones de días, así como horarios, comuníquete al 3044-8599. Gracias a Dios, hoy es lunes y con esa introducción vamos a platicar esta tarde con Douglas García, arquitecto Douglas García. Bienvenido a Tendencias, ¿cómo estás? Sagner, gracias a Dios, todo bien. Estamos aquí, pues, emocionados. La verdad es que nunca imaginé estar acá contigo. Excelente. No, mira, vamos a pasar un bonito tiempo hablando acerca de cómo ordenar tus finanzas personales. Desde hace muchos años has colaborado como voluntario, siendo tutor, siendo facilitador del taller Cómo Ordenar Tus Finanzas Personales. Y queremos platicar de ese tema, pero antes que eso te pregunto, ¿quién es Douglas García? Contanos. Excelente pregunta. Pues Douglas García, originario de Livingston, Izabal. Desde allá vengo. Y me crecí prácticamente en Villanueva. Ajá. Hijo de una mamá soltera que trabajó duro. Circunstancias de la vida, nos quedamos solos y de ahí con mis hermanos. Trabajamos duro para salir adelante. Y pues creo que el vivir en Villanueva y en barrios rojos, creo que no daba mucha esperanza de que saliera algo bueno, ¿verdad? Muchos de mis compañeros o amigos de cuadra, pues ya no están aquí con nosotros. Entonces era algo difícil de ver, ¿verdad? Que hubiera algo bueno. ¿Estudiaste después en la universidad? ¿Te graduaste? Estudié arquitectura en la Universidad de San Carlos, gracias a Dios. Trabajo desarrollando edificios de usos mixtos, le llamamos, pues porque tienen parte comercial, parte comercial, parte oficinas, parte apartamento, áreas sociales para ahí unos picnics o algo por el estilo. Entonces trabajo haciendo arquitectura, construyendo. Excelente. Bueno, yo creo que tu historia de vida es un testimonio que muchos nos podemos sentir identificados. ¿Te tocó trabajar desde joven, no? Empecé a trabajar a los 16 años. Y es que tu carrera de arquitectura es difícil trabajar y estudiar. Es muy difícil trabajar y estudiar. En ese entonces, casi que mucha parte de la carrera, trabajé como docente, enseñando el dibujo a mano alzada, que en ese entonces todavía se hacía dibujo a mano alzada, dibujo técnico para los bachilleres. Y después ya me comencé a meter ya en la construcción. Sí, allá en el T1 de la Universidad de San Carlos. En el T1 de la Universidad de San Carlos. En el T1 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un saludo a todos los arquitectos. Y sin duda, una carrera difícil, ¿verdad? Que correspondía mucho desvelo, me imagino. Sí, seguro. El desvelo es parte de ya los ojos rojos, es parte de arquitectura, estar desvelándose, haciendo maquetas, haciendo planos, presentaciones y demás. En aquel entonces no habían las impresoras electrónicas 3D, digamos. No. Te tocaba con pura cuchilla. Cuchilla, sí. Excelente.
Bueno, y mencionaba al inicio del programa que dependiendo de nuestro contexto traeremos una formación acerca del dinero o tal vez no la traemos. Es decir, para algunos de nosotros puede ser que seamos muy cuidadosos con el dinero, más cuidadosos de lo normal y podemos llegar a rayar en lo que es ser avaros probablemente. Y por algunos otros lugares o por algunos otros casos, perdón, se podría ser demasiado descuidado con el dinero. ¿Cuál fue tu caso? Creo que nuestro caso fue ser muy cuidadoso, el cuidar lo poco que teníamos, pues porque veníamos de un contexto donde no había mucho. Uh-huh. Entonces teníamos que cuidar lo poco que teníamos. Pero cuando yo ya comienzo a formar mi familia, es donde queriendo ser complaciente con pareja y con los demás, es que yo me desordeno financieramente y caigo en este tema complicado. Entonces, contanos aquí en confianza de esas malas decisiones que pueden marcar el inicio de un gran problema. Creo que una de las fuertes fue, no tenía trabajo y decidimos irnos de vacaciones. Claro, eso es algo que hacemos muchas veces. Exacto. Apostando al futuro, ¿no? Ya regresaré, ya me pondré al día. Exacto. O pensando en futuros proyectos que están por darse y solo de palabra, sí, ya estamos aquí para comenzar la construcción y solo es de palabra. Entonces uno cree que va a salir. Recuerdo en el tema de ventas, uno puede estarse gastando la comisión antes de haber vendido el producto y eso traerá una consecuencia. ¿Te endeudaste mucho con tarjeta de crédito? Me endeudé mucho con tarjeta de crédito, con entidades no bancarias también. Uh-huh. Entonces, ahí el tema de lo usurero pegó muy duro. Uh-huh. Es porque los intereses eran demasiado altos. Es correcto, los intereses se salen del parámetro normal, máxime cuando no son supervisados por la Superintendencia de Bancos. Muchas de las personas que nos están escuchando y, bueno, las personas que también participan en el taller Cómo Ordenar Tus Finanzas Personales llegan motivados por una situación de deuda. ¿Cómo? Estoy bien, bien complicado con mis deudas. ¿Cómo fue tu acercamiento al taller de Cómo Ordenar Tus Finanzas? Y creo que le pegas el clavo, pues, porque no muchos, creo que la mayoría de los que llegamos al taller es porque estamos endeudados, no porque sabemos que debemos mejorar, sino porque estamos endeudados, estamos ahí. A raíz de la iglesia, un amigo me cuenta de que existía este taller. Mi amigo sabía la condición de cómo estaba económicamente y es al punto de que él me dice, mira, yo te apoyo con el 50% del taller y pone el otro 50% para que comiences el taller. Y creo que hasta me costó encontrar ese 50%, que en ese entonces era mucho más barato el taller que lo que tenemos ahora. Uh-huh. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 2016, por ahí. Tu caso fue muy especial porque te graduaste del taller de finanzas personales y al poco tiempo empezaste también a apoyar como voluntario. Creo que yo sabía que el salir del taller no era suficiente. Uh-huh. Sino era el estar ahí presente y estar repitiendo una y otra vez las lecciones para no olvidarme de dónde venía y lo que tengo que hacer día con día. Y ese tal vez es también una buena observación para las personas que tuvimos ya la oportunidad de salir de uno de estos talleres, acercarnos para ser voluntarios y repetir con las lecciones, el aprendizaje se nos va marcando en la mente y en el corazón. Uno de los primeros pasos para poder salir de deudas es hacer cuentas qué es lo que debo. Cuando lo hiciste, ¿te asustaste? Creo que me asustaban más los intereses de lo que debía. Eso es lo que me asustaba más porque yo sabía que la deuda o lo que había pedido prestado no era tanto con respecto al monto que ya tenía ahora. Entonces, sí, uno se asusta realmente y dice, no tengo trabajo, no hay ningún proyecto, ¿cómo voy a pagar esto? Y en aquel entonces te llamaban muy constantemente cobrándote. Siguen haciéndolo y muchísimo, ¿verdad? Para poder cobrar. Y después de esto, bueno, hay un concepto que se le llama bola de nieve. ¿Podrías comentarle a nuestros oyentes qué es el concepto de la bola de nieve? Gracias. Creo que es uno de los conceptos principales a la hora de acercarse al taller, pues porque uno quiere salir de deudas, uno lo que intenta es comenzar a pagar y estar menos ahogado. Entonces, este efecto bola de nieve es
yo comienzo a pagar mis deudas, pongo prioridades, puedo poner la prioridad de pagar la más pequeña a la más grande, o también puedo poner la prioridad de pagar la que más interés le estoy pagando, me está generando. Entonces, me enfoco en esas, sin dejar de pagar las otras también. Pero al pagar una, no quiere decir que el resto que me sobra ahora me lo voy a gastar. Al contrario, se lo inyecto a la siguiente. Y eso me da un sentido a mí de logro, de satisfacción y de saber de que antes tenía 20 deudas, pero el siguiente 3, 4 meses yo ya solo tengo 19. Pues me siento bien y aparte me enfoca, me pone ese enfoque. En tu caso personal, ¿cuántas eran las deudas? No eran muchas, pero eran grandes, eran 3 nada más. Ya, uh-huh. Sí ves. El concepto es que trato de dar una cantidad pequeña a las otras, mientras que voy tratando de dar lo más que pueda en salir con una. Exacto. Y te correspondió ir a hablar con los emisores, tuviste que cortar las tarjetas, si es que eran tarjetas. Corté tarjetas, decidí ya no usar y en algún punto uno de los emisores me dijo, hay una promoción y si usted tiene tanto dinero, que era muy bajo a la comparación de todo lo demás, yo hoy le cancelo toda su deuda. Eso fue en el 2019, porque no fue de un día para otro que salí de deudas. Ajá. Y entonces en el 2019 yo me agarro de ese mensaje y llamo al emisor y le digo, mire, yo recibí este mensaje y tengo el dinero y quiero pagar. La persona que me atendió no sabía ni de qué estaba hablando, sí, pero sabía que ellos habían emitido ese mensaje y me dice, yo creo que sí, sí aplica para usted, me dice. Ajá. Y te digo, era un 10% de lo que me estaban cobrando. Un 10%, te habían descontado el 90%. Me habían hecho un descuento del 90%. Entonces... bueno, me dice la chica, yo creo que sí aplica, voy a preguntar a mi supervisor. Y mira, gracias a Dios fue el último pago, me extendieron finiquito y todo. Adiós, gracias. Que creo que esa también es una buena recomendación para un oyente que está pagando su deuda y hacer énfasis en obtener el finiquito. Sí, exacto. Creo que ese es un buen paso, pues porque gracias a Dios, Dios ha ido prosperando mi vida económica, porque todo esto es de dinero, mi vida económica. Y cuando me he acercado a otras entidades por algún otro trámite, cabal me preguntan, mire, usted tuvo este problema con esta entidad, ¿tiene su finiquito? Aquí está, mire. Sí. Entonces ya no tengo ningún tipo de problema con eso. Amigo oyente, de verdad quiero enfatizar en ese tema. Si usted está terminando de pagar una deuda, ha terminado de pagar una deuda, tiene que hacer la gestión de su finiquito. Normalmente cuesta más, 70 quetzales más, no me acuerdo cuánto, pero tiene un costo, pero vale la pena. Hay que tenerlo siempre presente, esa es su garantía de haber pagado. Y después de eso, ya te habías empezado a ordenar con todo el tema de presupuesto. ¿Qué empezaste a hacer con ese dinero extra? Interesante, porque uno dice, bueno, me voy de viaje y sí, ahora tengo más dinero. Pero Dios me dio mucha sabiduría. Caigamos en eso. Dios me dio mucha sabiduría y emprendí un negocio de transporte pesado. Dios me ha bendecido con este negocio de transporte pesado y... pues seguimos creciendo en esto. Y que, amigo oyente, si usted está pasando por una situación de deuda, hay esperanza y la recomendación es sí, tiene que sentarse, hacer bien sus números, todo lo que debe, tiene que hacer llamadas a los acreedores y consultar saldos de pago de contado, de tasa de interés y otras penalizaciones para entender bien cuál es el tamaño y listar todas las deudas, hasta el de la tía Leti, ¿verdad? Todas las de la señora de la cafetería. Y una recomendación que se le da en este taller de cómo ordenar tus finanzas personales es concepto de bola de nieve, empiece a salir de la deuda más pequeña y luego todo ese dinero que ya dejó de pagar, o todo o poco dinero, y lo bodea a la siguiente deuda y después a la siguiente, hasta terminar. La deuda es una esclavitud. Uno es esclavo al que uno está prestando, al acreedor. Y es una situación que a la hora de salir de ahí, a veces nos sentimos tentados de volver a endeudarnos. Es la oportunidad de cambiar de carro, Douglas. Es la oportunidad de irte de viaje. Es la oportunidad de ampliar tu casa. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos en el taller, porque
que tengamos más ingresos o que tengamos más ganancias, no quiere decir que yo voy a empezar a gastar más ahora, sino al contrario, tengo que gastar inteligentemente y ver dónde puedo invertir también para tener como ese estatus un poco más holgado, generar inversiones. Y lo que dice Anner es extraordinario porque la deuda es una esclavitud. Uh-huh. Yo trabajaba para pagar intereses y pagar deudas y no avanzaba a ningún lado. Y eso es bien difícil, pues, porque a final de mes lo que traigo es una frustración. El ver que todo el dinero, lo que está entrando de un salario, se va todo para deudas. Y entonces no tengo ninguna ganancia. Uh-huh. Y eso es una esclavitud bien fuerte. Y creo que esa es una de las partes importantes en este taller. Nos exponemos a la palabra de Dios, a la Biblia, y aprendemos conceptos que no digo yo, no dice alguien más, sino que dice la Biblia de cómo debo manejar las finanzas. Es impresionante, pero la Biblia habla mucho acerca del dinero. ¿Por qué habla tanto del dinero? Creo que nuestro corazón va muy, muy apegado al dinero. Entonces Dios lo dejó muy, muy en claro, más de 2.350 versículos que hablan del dinero y las posesiones. Y porque sabía que nuestro corazón iba a ir detrás de las posesiones, detrás del dinero. Y Él quería que nosotros nos enfoquemos en Dios, el que es el proveedor de todo para nosotros. No necesitamos el dinero o no necesitamos de una sociedad fructífera para nosotros ser fructíferos, sino al contrario, nosotros necesitamos de la bendición de Dios. Y el concepto, creo que fundamental, es que mi carro, mi casa, mi trabajo, mi profesión, mi título, mi colegiado activo, entregárselo a Jesús y decir, Jesús, esto no es mío, esto es tuyo, yo simplemente soy un administrador. Y no solo es entregárselo a Jesús, sino todavía te quita un peso de encima. Uh-huh. Te cuento, Anner, yo tengo una hija de 13 años. Soy padre básicamente soltero porque tenemos casi 10 años de estar con la nena solos. Pero el hecho de llevar a una niña de 6, 7 años al colegio, soltarla y dejarla ahí con gente totalmente desconocida, era bien difícil para mí. Pues porque yo quería protegerla. Pero entender de que no es mi hija me libera a mí el decir, no, es la hija de Dios. Y Dios la protege y la ama más de lo que yo puedo amarla. Entonces, cuando soltamos mi dinero, mi casa, mi apartamento, mi negocio, en este caso mis camiones, podría decir, yo me pongo una carga que no debería de llevar. Cuando yo le digo a Dios, Dios, estos son tus camiones, es tu negocio, tú decides a quiénes bendecir y a quiénes no, esta es tu casa, este es tu apartamento. Entonces te liberas, te quitas una carga de encima impresionante. Y esto quizás, amigo, es la recomendación quizás más importante de este segundo segmento. Somos mayordomos y que debiéramos ser encontrados fieles al dar cuentas de lo que estamos administrando. Se nos ha dado la posibilidad de administrar una carrera, una profesión, puede ser un negocio, un emprendimiento o un trabajo y una fuente de ingresos y debemos de hacerlo lo mejor posible, no para nosotros, sino que para dar gloria a Dios, pero nosotros somos bendecidos a través de esto. Quiero contarles que este taller de cómo ordenar tus finanzas personales se imparte ya sea modalidad Zoom, sección de los lunes, iniciando el 6 de mayo, sección de los miércoles, en forma virtual también, 8 de mayo, sección de los jueves, también virtual, de 7 a 9. También hay una sección presencial el miércoles, los miércoles, iniciando el miércoles 8 de mayo, de 7:30 a 9:30, en Punto Villanueva. Ese es tu mero punto. Ese es mi mero punto, exacto. Sí. Ahí estamos nosotros en la sección presencial en Villanueva. Cordialmente invitados para que se lleguen. Realmente es un taller que es un parteaguas en nuestras vidas, porque nos enfoca en entender de que existe una parte que es la parte de Dios. Ajá. Y que la mayoría de guatemaltecos, por ser cristianos evangélicos, católicos, cristianos, sí, lo que sea,
tenemos esa esperanza de, ah, paso la tarjeta y Dios proveerá. Dios proveerá, sí. Y ahí tenemos ese error porque hay una parte de Dios que Dios sí va a hacer el de proveerte, pero hay una parte de nuestra que es la responsabilidad de gastar inteligentemente. Y esa parte es la que nos olvidamos. Y este taller te lo enfatiza muy bien. Amigo, si deseas ser parte de esa promoción, escribe al 30448599 como WhatsApp, 30448599, o a través del sitio web entradas.villarreal.tv o también villarreal.tv, eventos, diagonal eventos, ahí encontrará la información acerca de este taller, cómo ordenar tus finanzas personales. Son 12 semanas, como decíamos, hay modalidad virtual y modalidad presencial. Y se llevan dos manuales, ¿verdad? Y la lectura de un libro. Hablando de qué le pertenece, qué nos pertenece a nosotros, la parte de Dios, la parte que nos corresponde a nosotros, pero también un plan para salir de deudas, cómo armar un presupuesto. ¿Te costó la parte de presupuesto? ¿Cuánto tiempo estuviste en el presupuesto de guerra? Excelente, excelente pregunta, porque tenemos que entender que hay un presupuesto de guerra, el decir, voy a vivir lo más austero posible, de no gastar, y es la parte que me costó más, porque en mi caso yo estaba en una vivienda donde pagaba mucho más, servicios eran altos. Y necesitaba cambiar ese estilo de vida, y era una vivienda que ya estaba a mi nombre, pero todavía me salía muy caro. Entonces decidí salir de esa vivienda y con parte de la renta y todo, comenzar a pagar de todo, pues, porque era bien difícil. Pero en el 2020, Dios sigue apoyando esa mayordomía que se venía trabajando, y hasta el 2020 logré ya comenzar a salir un poquito más, a gastar un poco más y salir de ese presupuesto de guerra. Y bueno, uno cree que con un milagro de Dios, porque Dios puede hacer un milagro y pagar todas mis deudas, ¿no? De un momento a otro, pero ¿por qué tenemos que pasar esos procesos que a veces duran varios meses? ¿Por qué Dios nos trata así? No son varios meses, son varios años, Ander. Sí. Pero creo que tenemos que formar carácter. Creo que tenemos que formar carácter. Dios quiere que ayudarnos a formar carácter, a tener ese dominio propio, esa parte también de tener un corazón agradecido, porque muchas veces, como todo nos viene tan fácil, no tenemos ese corazón agradecido, no tenemos ese dominio propio. Y entonces creo que Dios quiere ayudarnos a formar ese carácter y avanzar de una manera más sana en este tema que es las finanzas y las posesiones. ¿Es posible que si apareciera alguien que me lo pagara inmediatamente, volviera a caer en el mismo problema? Es 100% posible, es 100% sí. Posible. No aprendería yo la lección. No he pasado la materia todavía, por decirte así. En esa situación, amigo, agárrese de Jesús. Y sin duda es un momento difícil, un tiempo difícil. Y bueno, hay momentos también de lágrimas durante ese pasar en ese valle. Pero eso hace un trato en su corazón, porque usted es oro y se purifica en ese momento. Suena difícil, pero así es, amigo. Hay esperanza en Jesús. El taller se llama Cómo ordenar tus finanzas personales. Y mencionamos que hay secciones presenciales y secciones virtuales. Estamos hablando con Douglas García de su testimonio, y es también parte del equipo facilitador de Villanueva. Villanueva tiene un equipo de liderazgo impresionante, ¿verdad? Es un equipo... Es muy bonito trabajar con el liderazgo que hay en Villanueva. Muy animado. Queremos participar en todo. Y es que también cada equipo que está colaborando con nosotros en las diferentes secciones son voluntarios que ya pasamos por ahí y que tenemos ese deseo de poder compartir con ustedes de lo que hemos aprendido. Por cierto, quiero hacerle también una invitación a que este jueves se va a estar impartiendo un tema para matrimonios a través de las diferentes sedes de Iglesia Vida Real. Usted puede ir a donde le es más fácil. Déjeme decirle que de hecho hay un vínculo que usted puede llenar simplemente para propósitos estadísticos, pero si no lo llena, de todas formas puede llegar a Ilumina Zona 10 o a Próceres o a Roosevelt o al Centro Comercial Metro Norte, lo que llamamos Sede Norte, a Villanueva en el Frutal, a la Antigua Guatemala,
a Quetzaltenango o al punto Escuintla o a la sede en Chiquimula y ser parte de esta enseñanza acerca de finanzas. Se llama Sincronizados, Todos Ganan. Esta es la cita financiera. Cita financiera, como matrimonios aprendemos a manejar un presupuesto y a ponernos de acuerdo. Muchas veces ese tema es bien desafiante, ponernos de acuerdo, hablar del dinero, porque es un tema que, como mencionamos, como venimos de diferentes contextos, muchas veces tenemos puntos de vista bien distintos del tema. Y aterrizar en uno solo para nuestra familia requiere esa intervención divina, el aprendizaje, el exponernos a este tipo de actividades. Bien vale la pena. ¿Y cómo ordenar tus finanzas personales? De todas las lecciones, ¿cuál fue la que más te gustó? Creo que entender la parte de Dios. Entender la parte de Dios. Porque eso me orilla a mí a entender de que hay una parte mía y que es la que tengo que hacer. Y es la más difícil. Porque estamos acomodados a no hacer nada. Uh-huh. Y queremos hacer una oración nada más. Sí. Y que caiga alguien con una transferencia diciéndome, mira, te pagué tus deudas y ahí están. Pero pues, puede pasar porque Dios lo puede, sí, hacer. Lo puede hacer. Pero creo que Dios está más interesado en nuestro corazón. Entonces lo deja ahí y esa fue la parte que me encantó más. Me retó mucho, uh-huh. Me retó mucho. Pero una de las partes que me liberó más fue el comenzar a entender de, estoy terminando de pagar. Estoy, uh-huh, saliendo. Entonces aplicar el efecto bola de nieve ayudó mucho. Y conforme iba pasando el taller, yo iba aprendiendo también en el taller de que tengo habilidades que puedo poner en práctica. Y te cuento, tenía un amigo que tenía zapatería y yo hasta le pedí mercadería a mi amigo este para vender zapatos. Y revendía zapatos porque él me los daba al precio que se los daban sus proveedores. Y yo iba y los revendía con tal de comenzar a tratar de generar más. Y poder sacar a flote la familia y lo de las deudas. Son momentos en los que hay que trabajar un poco más duro, uh-huh, ¿verdad? Para poder salir a adelante. Y solo quiero terminar con esta pregunta, Douglas. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se endeuda para la moto, para el carro, con la tarjeta de crédito. Todo el mundo. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Es que creo que no somos todo el mundo, pero, pero sí, todo el mundo lo hace y todos suponemos de que vamos a tener ese ingreso extra, suponemos que vamos a tener esa comisión, suponemos que vamos a cerrar este negocio y se nos va a dar. Y creo que la presunción del futuro, eso es lo que no debemos de tener nosotros en ese momento. Entonces, decir, no, todavía no lo tengo. No vender el cuero antes de matar la res, dijera por ahí. Es correcto, creo que, uh-huh, que forma más linda de decirlo. Tengamos ese cuidado, amigo. Y bueno, terminamos esta entrevista recordándole que Cómo Ordenar Mis Finanzas es un taller de ordenamiento financiero y aprendemos a manejar el dinero, ¿verdad? A la manera de Dios. 12 semanas, iniciando ahora en mayo con 3 diferentes secciones, hay virtuales y presenciales. Y si quiere más información, puede hacerlo también a través de vidagel.tv/eventos. Ahí encontrará el link del taller. O también escribiendo al WhatsApp 3044-8599 o bien también a través de entradas.vidarreal.tv. También le recordamos la cita de este jueves en todos los puntos o sedes de Vida Real, conferencia Sincronizados de Matrimonios, Cómo Ordenar las Finanzas. La cita se llama Todos Ganan, cita financiera. Y por motivos estadísticos, pues también puede anotar ahí sus datos en la forma que está en este vínculo de Iglesia vidareal.tv/eventos, ahí encontrará el sitio. Así que Douglas, mil gracias por inspirarnos. No, hombre, muchas gracias a ustedes y realmente a todos los oyentes, los animo, realmente es un taller que me reta mucho, uh-huh, pero impacta mi vida y mi familia de una manera que no tenemos idea. Excelente, hacemos una pausa y regresamos con más en su programa Tendencias. Presentamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Querían apedrearme por mis errores, pero él tuvo misericordia de mí. Me dijo que tampoco me juzgaba. En sus palabras pude conocer el perdón y tuve una nueva oportunidad.
Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. Behind the Song. Billie Hager es una compositora, artista y productora originaria de Nashville, Tennessee. En 2022, Billie firmó un contrato con Capitol Christian Music Group como su primera productora y escritora. Ha compuesto para la agrupación Madison Street Worship, además de su propia música. Y desde 2023, Hager ha trabajado en crear música que hable de sus experiencias y relación con Jesús. Billie Hager es una artista fresh de Illumina FM. Escoge amigos que tengan el potencial de ayudarte a convertirte en una mejor persona. Descubre cómo superar las barreras que nos impiden hacer nuevas amistades y con ello experimentar la maravilla de pertenecer a la comunidad que siempre has deseado a través de la lectura del libro Encuentra a tu gente en Vaya con Dios. 6 de la mañana, lunes a viernes por Illumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Illumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. En Tendencias, comentamos el libro Un Nuevo Impulso, de Marshall Goldsmith y Mark Reeder. Descubramos juntos los 20 hábitos que frenan nuestro ascenso y las cualidades que distinguen a un buen líder. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias, lunes 22 de abril, programa número 724. Le hemos titulado ¿Cómo ordenar tus finanzas personales? Y esperamos, después de escuchar esta entrevista en el segundo segmento, usted se anime a recibir un taller de finanzas personales. Edgar Gramajo, ¿vos te nota que sos una persona que es muy ordenado en sus finanzas? ¿Cómo le hiciste? Hola, Ander. Buenas tardes. Qué gusto saludarte y un saludo para todos nuestros amigos de Tendencias. Qué gusto y un placer poder acompañarles este lunes por la tarde-noche. Fíjate que sí, te soy bien honesto y tal vez complementando al bonito tema que han tenido en el segmento anterior, me consideraba realmente una persona muy buena y muy pilas en mis finanzas, ¿sabes? Pero hasta que recibí este curso de cómo ordenar mis finanzas aquí con ustedes en Iglesia Vida Real, Aner, me cambió completamente la perspectiva de qué es ordenar finanzas a la manera de Dios. Algún día de repente te contaré mi testimonio, pero invito a toda la audiencia que quiera participar. Es un excelente taller y se lo digo siendo yo un perito contador, auditor, maestría en finanzas. Este taller me cambió la forma de cómo administrar las finanzas a la manera de Dios. Así que muy, muy recomendado, Aner. Y me haces pensar también en Sergio Herrarte, que Sergio Herrarte se acercó conmigo para platicar de la posibilidad de servir acá en Tendencias y nos conoció a través del taller de finanzas personales. Así es de que mucho talento. Y yo le digo, bueno, ¿cómo una persona que estudió precisamente este tema puede necesitar finanzas personales? Tal vez no se enseña a nivel profesional, pero hay muy buenos pasos prácticos para poder aprender acerca de cómo ordenarnos financieramente. Nos corresponde platicar el día de hoy, la semana pasada no lo hicimos, de la parte 4 del libro Un Nuevo Impulso. Y hemos estado hablando acerca de los 20 vicios. Mira, pues yo he sido muy cuidadoso ahora, ojalá, amigo. Por cierto, muchas personas nos han escrito que quieren tener ese test que vos compilaste con los 20 vicios para hacer ese examen de conciencia. ¿Nos lo vas a facilitar? Sí, sí, seguro que sí, con mucho gusto. Me gustaría compartírselo probablemente la próxima semana que vamos a estar terminando esta parte, porque el libro no termina aquí, querido amigo oyente, sino esta parte de los 20 vicios. Es un archivo muy sencillo que resume los 20 vicios y algunas preguntas que usted debería hacerle a las personas que más estima, tanto en su casa como en el trabajo.
y que ellos le den retroalimentación. Vamos a estar hablando también de retroalimentación más adelante en este libro, y con mucho gusto lo vamos a compartir, Ander, seguro que sí, pero antes creo que es bueno entender todos estos vicios para que cuando reciban este documento, que lo vamos a compartir, la gente pueda hacer un buen uso de la herramienta. Y los que hemos visto hasta el momento es esas ganas de dar, de ganar la discusión, aunque no valga la pena, esas ganas también de puntualizar o de señalar cosas que están equivocadas en una conversación, la otra juzgar, la otra de hacer comentarios destructivos. Y una de las mejores recomendaciones que yo pude escuchar acá es que ojalá y le pudiera decir a alguien, mira, corregime cada vez que haga un comentario negativo. Y eso creo que es un buen tip, empezar con un no como respuesta, es decir, también sin embargo, ¿verdad? Eso es un calificativo que puede demeritar una expresión, una idea, proclamar a los cuatro vientos lo inteligente que somos, hablar en los momentos que estamos muy enojados, la negatividad de decir, espérate, pues yo te voy, déjame aterrizarte porque eso no va a funcionar, déjame jugar al abogado del diablo y te voy a decir por qué no. La otra, la retención de información. A veces lo hacemos inconsciente, a veces lo hacemos a propósito, que le cueste a este. Y nos corresponde, ¿cuál nos corresponde? Reclamar el reconocimiento que no merecemos. Es correcto, vamos por el número 11, vamos justamente por la mitad, Aner. Y la verdad, amigos, es que cuando uno entiende por lo menos los 10 hábitos, vicios que ha mencionado Aner ahorita, y uno, la verdad es que el autor lo que manifiesta es que normalmente uno no conoce o no reconoce estos vicios hasta que alguien no se los dice. Entonces lo que él nos va diciendo en estos vicios es cómo ir viendo esas pequeñas señales que nos van manifestando dónde probablemente podamos tener un problema. Entonces el siguiente vicio, el que, si me permitís poder comenzar, Aner, es el número 11, que es reclamar el mérito que no nos merecemos. Y bueno, aquí lo que el autor nos dice es que normalmente hacemos una omisión, ¿verdad? Es una omisión que hacemos cuando alguien ha hecho algo por nosotros, y normalmente aprendemos a vivir con esta falta de reconocimiento. Y a veces eso puede venir hasta desde casa, ¿verdad, Aner? Que los papás no dan reconocimiento por una tarea, por una calificación, por algo bueno que hacen en casa. Y entonces uno de repente crece pensando y creyendo que, bueno, así es el mundo, ¿verdad? Aquí nadie reconoce el trabajo de nadie. El problema que pasa, querido amigo, es que cuando usted no reconoce el mérito, hace esa omisión, prácticamente está como robando, ¿no?, méritos de otras personas. Se siente, dice el autor, como un delito. Pero alguien que sabe que debería haberle dado usted el reconocimiento y no se lo dio de la manera adecuada. Yo me puse a pensar en un ejemplo, fíjate, Ander, muy sencillo, que a veces lo podemos pasar por alto, pero cuando estamos en la universidad, de repente estamos haciendo trabajos de la universidad o la tesis, ¿verdad? Que a veces nos dicen mucho, ¿verdad? Usted tiene que poner de qué fuente está sacando la información, y omitimos a veces intencionalmente poner de dónde se obtiene la información. Ahí estamos nosotros reclamando un mérito que no es de nosotros, ¿no? Entonces el autor dice, ¿cuántas veces nosotros de repente al día hacemos tantas cosas que creemos que son buenas, que lo hemos hecho de manera genial, pero será que estamos dejando de agradecerle a alguien, que estamos dejando de decirle a alguien, mira, gracias a ti, a mi secretaria, ¿verdad?, que a último momento me recordó de una reunión que tenía, y cuando entré a la reunión todos me dijeron, ay, qué bueno verte aquí y todo, pero no dije, bueno, fue mi secretaria la que me recordó que era la reunión, ¿no? Entonces el autor nos dice, ¿cuántas veces estamos omitiendo darle reconocimiento a nuestros equipos de trabajo, Aner? Y la última pregunta que yo me llevo de este hábito vicio es, ¿qué papel juega Dios en nuestros éxitos? ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos no lo reconocemos, verdad? Somos muy pilas en la posición que tenemos, en el trabajo, somos buenos líderes, ¿y cuánto de ese mérito realmente le pertenece a Dios? Justamente, entonces, una recomendación que nos da el autor es, durante mañana, tome nota mental o escrita, ¿verdad?, de todas las veces que se felicita usted a usted mismo por un logro pequeño o grande. Como ya lo anotó, evalúelo, ¿verdad? Evalúe si alguien más tuvo que ver en eso.
y cuando haya revisado esa lista, y es que hay personas que tuvieron que ver en ese éxito, reconózcalos, ¿verdad? Felicítelas, gracias por la ayuda que tomaste para esto. Y el siguiente vicio es el poner excusas. A ver, y este me encantó muchísimo, me encantó, lo leí varias veces porque llegamos tarde y culpamos al tráfico. Es que el tráfico está muy denso. Sí, pero simplemente quédese con lo siento, ¿verdad? Usted y yo sabemos que debimos haber salido más temprano, pues sí, para poder estar ahí al tiempo. La obligación era esa, salir más temprano. Entonces, el autor dice, hay dos tipos de excusas, las toscas y las sutiles. La tosca, lamento haberme perdido la reunión porque mi secretaria, ¿verdad?, anotó mal la hora. Ahora, este tipo de excusas rara vez cumple el propósito, ¿verdad? Es más bien, es lo menos efectiva que usted se puede imaginar. Cuando usted tiene que disculpar por algo, amigo oyente, la recomendación es simplemente lo siento, discúlpame, ¿verdad? Perdóname, pero no le ponga más explicaciones porque demerita lo que está tratando de decir al disculparse. Hay mucho tráfico, el tema de otros compromisos, otra actividad que tuvo antes se alargó. Pueden haber pasado mil cosas que tal vez también son ciertas, ¿no? Un accidente o cualquier. Sin embargo, simplemente discúlpese. Y la otra forma era las sutiles. ¿Te acuerdas de las sutiles? Mira, esas ahí sí que sutiles, ¿verdad? No nos damos ni cuenta. Querido, escucha, vea, ¿qué es una excusa sutil? De repente yo tiendo de que alguien me lleva una mala noticia a mi oficina y lo primero que yo hago de repente es responder, no puede ser, ¿cómo es esto posible, no? Y de repente cuando alguien me dice, no, es que la verdad lo que pasa es que yo soy muy impaciente, ¿verdad? Así soy yo, así crecí, así me trataron mis padres y entonces así crecí durante toda la vida. Son esas pequeñas frases que nosotros literalmente no es que le echemos la culpa a la persona a la que le hemos faltado, si nos echamos la culpa a nosotros mismos, pero por la forma en cómo hemos venido creciendo, siento, soy impaciente. Bueno, normalmente siempre tiendo a dejar las cosas de último y por eso se me olvidó, ¿verdad? Esas mentiritas, esas cosas sutiles que tenemos o, ay, sí, perdón que haya llegado tarde, pero es que soy fatal organizando el tiempo, ¿verdad? Entonces, esas excusas que dice la gente es como que le dijeran, ay, sí, ¿verdad? Pobrecito, sí, tiene razón, ¿cómo organiza de mal el tiempo? Lo comprendemos, no pasa nada. Creo que nunca vamos a escuchar de parte de las personas que están siendo afectadas por algo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer, Aner, pero esto habla mucho también y me gusta porque el autor lo termina comentando al final de este vicio y es qué tanto han influido nuestros papás con algunos conceptos que nos han inculcado desde pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Y imagínense algún papá que crezca con un niño diciéndole, es que tú eres muy impaciente, es que tú no eres nada creativo, es que solo tú eres un desorden andando. Y de repente los niños van creciendo con eso, y entonces llegan adultos y dicen, sí, es que soy un desordenado, porque toda la vida mis papás me dijeron que era un desordenado, ¿no? Entonces, en el término de las excusas, Anne, lo que dice el autor es cuántas veces nosotros realmente hemos recibido una palabra de vuelta de alguien diciendo, ah, está bien, le acepto su disculpa, no se preocupe, qué tráfico, ¿verdad? Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? No pasa nada. Eso es lo que dice el autor. Entonces, esas señales que nosotros recibimos, amigos, son las que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando realmente tenemos el hábito, por ejemplo, de estar poniendo excusas todo el tiempo. Así es, sí. En relación a esos comentarios sutiles que se nos cuelan en la mente y en el corazón, siempre he tenido mal carácter o yo soy siempre un desorganizado, tiene que sacarlas de su mente. No nacimos así, no es que seamos así, ¿verdad? Es algo que hemos creído y preguntémonos. Y cuando lo digamos nosotros o cuando alguien lo dice, ¿por qué no? ¿Verdad? Es decir, soy un desorganizado, ¿verdad? Yo soy así. No lo sos, ¿verdad? No sos un desorganizado. Creo que es una linda recomendación el dejar de poner excusas y el vicio número 13 es el aferrarse al pasado. El autor dice, bueno, sí, no tengo mucha terapia, ¿verdad? Con no creo mucho en la terapia acerca del pasado. Está bien
tratar de entenderlo, pero para poder pasar al siguiente capítulo, para poder ir sanando y corrigiendo, tenemos que, para cambiar el futuro, digamos, tenemos que tomar decisiones y dejar el pasado atrás, Edgar. Fíjate que el tema con este vicio puede ser un poquito confuso de entender, Aner, pero el tema es cuando le estamos echando la culpa a cosas del pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que mis papás me dijeron todo el tiempo que yo era un desorganizado, ¿verdad? Pero más allá de eso, son las cosas que también pudieron habernos pasado. Mire, es que no es que yo no quiera ser desconfiado, pero en el pasado a mí me hicieron esto, entonces ahora yo tengo que hacer esto con todos ustedes, ¿no? Y entonces la gente empieza a utilizar estas excusas como un arma, ¿verdad? Contra los demás de por qué actuamos de una o de otra forma. Y hay un ejemplo que me gusta, Aner, y que lo pone el autor acá, ¿verdad? Porque él dice que cuenta que estaba con su hija en una situación hablando, ¿verdad? Y como que él empieza a, lo voy a decir así, le empieza a echar en cara toda la situación de su infancia. Y entonces él dice, bueno, cuando yo tenía tu edad, pues yo no tenía, de repente voy a decir aquí, un videojuego, no tenía celular inteligente, no tenía cable y un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, pero mira tú todas las maravillas que tienes ahora y cómo va a ser. Y entonces la hija se queda así como al final, ¿verdad? Pero, y todo salió porque él que estaba como, me imagino, ¿verdad? Como desesperado alguna situación de ver que tal vez la hija estaba muy cómoda, plácidamente, y él sufriendo un montón. Y ella solo le dice, papá, pero mi culpa no es que ganes tanto dinero. Le dice, no es mi culpa que yo tenga esto ahorita y tú no lo tuviste, ¿verdad? O sea, ¿por qué me estás a mí echando esto en cara de tu pasado? Entonces, básicamente eso es lo que el autor nos lleva a decir con este hábito de aferrarse al pasado. Es como estar viviendo constantemente el pasado, estar recordando y recordando y recordando de por qué sí, o por qué no pasaron ciertas cosas que hoy en el futuro, en este momento, nos pueden estar afectando, Banner. Así es, nos aferramos al pasado como un medio de contrastarlo con el presente, por lo general para resaltar algo positivo sobre nosotros a expensas de un tercero. El problema es cuando nos aferramos al pasado utilizándolo como un arma contra los demás o para justificarnos. Dejemos ahí el pasado, veamos para el futuro. Está bien comprenderlo, ¿verdad? Entender de dónde viene probablemente esa forma de reaccionar, pero movámonos con valentía hacia el futuro. El vicio número 14 habla de actuar con favoritismo. Actuar con favoritismo. Para demostrar de qué manera todos animamos inconscientemente a la forma... A ver, usted tiene gente alrededor en su trabajo. Y hay personas que lo halagan. ¡Qué buen trabajo! ¿Y qué haríamos sin usted? Y puede ser que esas personas tienda consciente o inconscientemente a favorecerlas, es decir, a favorecer la lisonja. Aquí habla el autor como un peloteo, ¿no? O sea, usted me dice algo bonito, yo también le doy algo bonito a cambio. Y entonces dice el autor que hace una prueba con sus clientes, una bonita prueba. Les dice a todos, ¿cuántos de ustedes tienen un perro que ustedes quieran? Las caras de ellos se iluminan con grandes sonrisas mientras levantan las manos radiantes, van diciendo los nombres de sus sabuesos. Y a continuación les dice, bueno, expóngame, a ver, de su Molly, de su Pepper, del nombre del perro, ¿no? Y entonces hablan cosas preciosas, ¿no? De los perros. Y luego... Él pregunta, ¿verdad? En casa, ¿a quién le dan más afecto? ¿A su esposa, a su cónyuge, a sus hijos o a su perro? En más del 80% de las ocasiones, el ganador es el perro. Acto seguido, pregunto a los ejecutivos si quieren más a sus perros que a los miembros de sus familias. Y la respuesta es siempre un no, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿por qué el perro es el que recibe la mayor parte de sus atenciones? Y lo que está diciendo es, uno alienta ese comportamiento que le sirve, aunque no necesariamente el que le sirve a los mejores intereses de suyos o de la empresa. Si todo el mundo se dedica a adular al jefe, ¿quién va a hacer el trabajo?
¿Tendemos entonces a favorecer a unos más, Edgar? Yo pienso que sí, se hace inconscientemente, Aner. Y es bien complicado y fíjate que no recuerdo si es en este ejemplo que acabas de dar o es más adelante, pero o fue en otro libro, me disculpo, pero cuenta también que estaba el autor del libro y entra y empieza a saludar al perrito y le dice, ¿cómo estás? ¿Y cómo tu día? Y el perrito se mueve todo feliz, ¿verdad? Entonces dice que la hija cuando lo ve solo se pone como al lado y se pone en forma de perrito, sí. Y empieza a hacer ¡wow, wow, wow! ¿Verdad? Como que le dice, aquí estoy yo, aquí también, estoy yo, ¿verdad? También. No solo está el perrito. Entonces, inconscientemente, ¿por qué? Porque nos gusta, pues obviamente recibir a veces halagos, buenos comentarios, cosas sobre el trabajo que hacemos bien y no nos damos cuenta cuando este tipo de frases o comentarios están llegando a nuestro día a día, nosotros inconscientemente de vuelta empezamos a tener cierto favoritismo con las personas. El autor no entra puntualmente a decir, bueno, usted es favorito en hacer esto, el otro, aquello, pero cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, quién de repente en nuestra oficina es nuestro favorito, al que le hablamos, que sabemos que nos va a ayudar, que se va a poner la camisola, que va a dar la mía extra, porque siempre está ahí. Y entonces el autor dice que deberíamos nosotros de poder calificar a nuestros colaboradores en una de tres categorías, tomando en consideración estas preguntas, dice él. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto me aprecia? ¿Verdad? Estas personas, ¿qué tanto me aprecian? Esa es como la primera pregunta que yo me debería hacer para saber si de repente tengo a alguien de favorito o no. Segundo, ¿cuál es la contribución que estos empleados hacen a la empresa y a los clientes? De repente, si me aprecian mucho, pero su contribución no está siendo mucha, probablemente hay un síntoma de favoritismo. Y la tercera dice, ¿cuánto reconocimiento personal positivo les doy a ellos? Es decir, si yo empiezo a decir, Aner, qué buen trabajo, vos bien hecho, qué bonito te quedó el reporte, pero si yo me voy a ver la pregunta 2 y miro que tal vez no hay mucho que hacer en términos de empresa y cliente, probablemente estoy teniendo una persona ahí con favoritismo, ¿no? Entonces, lo que el autor dice es que normalmente el reconocimiento que se le da a estas personas va más relacionado al aprecio que nosotros le tenemos a estas personas en lugar de la calidad del trabajo que ellos están entregando, Ander. Entonces es una línea a veces muy fina, muy que fina. No se ve a simple vista, pero el tema, inclusive, querido amigo, no es con esta o estas personas el favoritismo, el tema es con las demás personas que están alrededor, que están viendo ese favoritismo. Ese es el punto, porque entonces usted está alentando que para que el jefe me hable bien, para que me trate bien, para que me dé permisos y todo, entonces yo tengo que ser también un adulador. Y ahí es donde el autor dice, cuidado, porque usted inconscientemente puede estar motivando a que sus equipos de trabajo tengan estos comportamientos en él. Así es, sí. Bueno, vamos a hablar del número 15. Solo recordándoles que hemos hablado en esta tarde de los vicios del 11 al 15. El vicio número 11, reclamar el mérito que no merecemos. Ojo, porque no solamente estamos robando el mérito de otra persona, es decir, no lo estamos haciendo, no reconociendo, sino que lo estamos robando, perdón. El otro es poner excusas, ¿verdad? Simplemente lo siento, perdóname, sin ponerle tanto adorno, ¿verdad? Justificándonos. Número 13, aferrarnos al pasado. Está bien comprender por qué somos así, pero no agarrarnos de eso para seguir siendo así. El número 14 es actuar con favoritismo. Puede ser que favorezcamos a las personas que están cerca de nosotros y que nos dan más piropos. Puede ser. Puede ser que tendamos a favorecerlos. Y como bien decía Edgar, prestemos la atención, digamos, ese criterio de cuánto me aprecian, o al menos lo que yo creo que me aprecian, y cuál es la contribución de las personas a la empresa o a los clientes, y qué reconocimiento le estoy dando. ¿Hay relación entonces en el reconocimiento a lo que están aportando o a lo que me están adulando? Y la número 15 es negarse a expresar el arrepentimiento. Tal vez pensamos que disculparnos signifique haber perdido una competencia. Quizás nos resulta doloroso admitir que estamos equivocados. Es posible que encontramos humillante pedir perdón, o acaso sintamos que disculparnos
nos obliga a ceder poder o control. Sea cual sea la razón, negarse a disculparse ocasiona tanto rencor en el trabajo, también en casa, como cualquier otro defecto. Piense, si no, en el resentimiento que ha sentido cuando un amigo no se ha disculpado por herirlo, por menospreciarlo, y en lo duradero ha terminado siendo tal resentimiento, ¿verdad? El tema de negarnos a expresar arrepentimiento, Edgar. Pienso que tiene que ver mucho con el orgullo, Aner, y me hizo recordar también lo que el tema central del libro que leímos de Brené Brown a finales del año pasado, ¿verdad? El de Dare to Lead, que Brené motivaba mucho a la parte de vulnerabilidad, y ser vulnerable es admitir también tus errores y equivocaciones. El tema es que nos da miedo, nos da vergüenza, pensamos que pueda ser humillante hasta cierto punto tener que irle a pedir perdón a alguien. Pero mire, cuando usted ya va entendiendo sobre todos estos temas, de estos hábitos que están frenando su crecimiento, querido amigo, usted va a reconocer cuando ha ofendido a alguien. Y de repente esta persona ya no le contesta, si usted le da buenos días, no le da buenos días. Si de repente le pide un favor, de repente lo hace de mala gana y de repente hay algo que usted sabe que hizo mal, ¿verdad? Y el autor lo que le dice es muestre arrepentimiento, ¿verdad? Y justo también como el tema de decir, lo siento, vine tarde, decir, Aner, me equivoqué, perdóname, te hice sentir mal. No fue mi intención y me arrepiento de lo que hice. Y entonces dice el autor que eso es como que desaparecieran todos los temores, es como que de repente usted estuviera viendo una neblina enfrente, el no querer mostrar arrepentimiento, y una vez lo dice, desaparece todo, el sol vuelve a salir, todo brilla, todo es felicidad, porque usted ha logrado expresar esa parte de arrepentimiento. Y quizás algunos de los temas más interesantes, Aner, como hemos hablado de este libro, está muy enfocado al tema empresarial, organizacional y todo, pero cuando nos pasa en casa, qué difícil a veces es tener que reconocer. A mí personalmente te digo, porque sí me equivoco y me he equivocado muchas veces con mi esposa, con mi hijo, y tener que llegar a decir, especialmente con mi hijo a veces, de reconocer como papá, por ejemplo, que te equivocas y pedir perdón, arrepentirte, es difícil, pero miren, una vez uno lo hace y uno empieza a tomar esa práctica de reconocer cuando de repente ha ofendido a alguien que se queda ahí con rencor, digamos, pero usted logra limar las asperezas, se siente muy bien, es lo que dice el autor, mire, se quita un peso de encima, se quita todo temor y realmente usted aprende a ser más feliz. Entonces, lo que nos dice el autor es, de repente, querido amigo, usted ha tenido una discusión con alguien en su oficina esta semana o la semana pasada y usted sabe que se equivocó, usted en el fondo sabe que cometió un error haber dicho algunas palabras, vaya con estas personas y dígales, mira, me arrepiento, me disculpo si te ofendí, si te falté el respeto, si dije algo que no era lo correcto, y trataré de no hacerlo nuevamente. Y eso libera y lo hace una persona mucho más creíble, un líder mucho más vulnerable. Y créame, la próxima vez seguro la gente va a aceptar muchísimo más rápido esas disculpas, Aner. Así es. Y estas han sido las primeras 15 vicios de 20. Nos corresponde ya la próxima semana terminar con las 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a platicar al respecto, pero es no escuchar, no demostrar agradecimiento, castigar a la persona que nos trae el mensaje, ¿no? Y pasar la pelota, dice, la necesidad de culpar a todos excepto a nosotros mismos y la necesidad excesiva de exaltar nuestros defectos como si fueran virtudes. Ahora, esto es parte del tema que vamos a estar platicando la próxima semana. Mientras tanto, agradecemos el favor de su atención. Es un bonito libro, creo que es una buena introspección para poder corregir errores que no nos dejan avanzar. Sin duda, esto nos está haciendo probablemente con una cáscara de banano y no nos deja avanzar. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, Aner, y un saludo a todos nuestros amigos. Esperamos que este tema sea de crecimiento para ustedes y próxima semana estaremos compartiendo con todos los que quieran esta herramienta para poderla poner en práctica. Con gusto la enviaremos. Así es. Y está entonces vidareal.tv / eventos. Los eventos que les mencionábamos en este programa, uno de ellos tiene que ver con el taller de finanzas personales o bien escribir al WhatsApp de provisión, pero encontrará el vínculo también en entradas.vidareal.tv si quiere de una vez hacer el vínculo de inscripción. Y también recordarle el jueves la conferencia acerca de sincronizados, un tema financiero
vale la pena aprender con pareja, con esposa, con cónyuge, este difícil tema de las finanzas, del manejo de las finanzas. Dios le bendiga grandemente, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Quisiera desaparecerme. Igual creo que a nadie le importo. Me siento sola. Necesito unas vacaciones. No necesitas Semana Santa para descansar. Ustedes viven.